El lunes por la tarde, Monday in the afternoon, se me dio una profecía. There was a they prophesied over my life. As I was sharing with the sister, with Sister Elvia, estaba compartiéndole a la hermana Elvia lo que había sucedido el domingo. And I want to let you know, quiero hacerle saber que la semilla que usted sembró, la segunda semilla, not the first offering, the second offering that we picked up during the message, a través del mensaje, fue no lo esperábamos. We did not expect it to be what it was. No lo esperábamos que fuera lo que fue. Y la profecía que el Señor le dio a nuestra hermana para nosotros es que se abrieron puertas en este lugar. Doors have been opened. Viene una bendición tremenda sobre sus vidas. There's a blessing coming over your life. Nadie la agarró, ¿verdad? Cuando usted sembró el domingo, whatever you sowed on Sunday, you just released, you, what you did is now you have obligated God to turn around and bless you. Ahora usted ha obligado a Dios que venga y lo bendiga a usted. Amén. Así es que hermano, hermana, prepárese porque algo viene sobre sus vidas. Get ready because something is coming over your life. Gracias, hermano, pastora. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Yo quiero que usted me hable en esta noche. I want you to speak to me tonight. Amen. We have been talking about the Holy Spirit, and I mean about God. Hemos estado hablando acerca de Dios. And what I want to talk to you about today, or start, because I know I'm not going to finish, is about the power of God, el poder de Dios. Amen. I want to tell you that the most important person in this world is the Holy Spirit. El Espíritu Santo es la persona más importante aquí en la tierra. Déjame lo digo otra vez. El Espíritu Santo es la persona, si dije persona, es la persona más importante aquí en la tierra. The Holy Spirit is the most important person in this earth. It's more important than anything you can think of. Es más importante que de cualquier persona o cualquier cosa que usted piense. El Espíritu Santo es más importante que eso. The Holy Spirit is more important than whatever you can think or even imagine. The Holy Spirit is. The Holy Spirit is the wisest person in the world. El Espíritu Santo es la persona más sabia en el mundo. ¿Está aquí conmigo? ¿Sí me está entendiendo? El Espíritu Santo es más sabio que cualquier profesor. El Espíritu Santo tiene mucha más información que todos los libros escritos en este mundo ahorita mismo. The Holy Spirit is the wisest person. It's wiser than any professor. It's got more knowledge and more revelation than any book that's ever been written. The Holy Spirit has it. El Espíritu Santo lo tiene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Why is the Holy Spirit the most important person in the planet? ¿Por qué el Espíritu Santo es la persona más importante del planeta? Because God, the Father, and Jesus Christ, the Son, has sent the Holy Spirit. Porque el Padre y el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo Jesucristo, lo han mandado para terminar, to complete the work, para terminar la obra y el propósito que Dios tiene para esta tierra. To finish the work, to complete the purpose and the process and the plans that God had for this earth. Can I get an amen? Amen. So God sent the Holy Spirit. Dios mandó al Espíritu Santo para terminar algo en nuestra vida. God sent the Holy Spirit to finish a work in our life. Therefore, the Holy Spirit is the most important thing or the most important person on earth. El Espíritu Santo es la persona más importante aquí en esta tierra. El Espíritu Santo es más importante que su trabajo. The Holy Spirit is more important than your job. Can I have that microphone?
The Holy Spirit is more important than your job. Espíritu Santo es más importante que su trabajo. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. El Espíritu Santo, hermano, es un personaje muy importante en nuestra vida diaria. The Holy Spirit is a very important person in our daily lives. And we need to know of Him. We need to know about Him. And we need to have Him. Debemos de saber y conocerlo. Y más que todo, debemos de tenerlo dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? So, in the Old Testament, en el Antiguo Testamento, aleluya, vemos, mi hermano, el trabajo o la obra de Dios. In the Old Testament, we see primarily the work of God, the Father. Vemos la obra, el trabajo de Dios el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. In the New Testament, en el Nuevo Testamento, mi hermano, vemos, aleluya, la obra del Hijo llamado Jesucristo. We see the work of the Son, aleluya, Jesus Christ. Can I get an amen? So, we see it in the Old, the Father. In the New Testament, we see Jesus Christ. And He's known, aleluya, when Jesus was born, there was something that they call it the day of the Lord. How many of you remember that in the scriptures where it says the day of the Lord? En las escrituras dice acerca del día del Señor. The day of the Lord was 33 and a half years. El día del Señor, mi hermano, eran 33 años y medio, which meant that is the lifespan of Jesus Christ incarnated here on earth. Era el lapso de vida de Jesucristo de los 33 años y medio. Ese es el día del Señor. Now you have to remember something. And I know that it says the day of the Lord. Dice el día del Señor. But you have to remember that to God a day is like a 1,000 years. And 1,000 years is like a day. Dice la Biblia que un año para Dios es como un día y un día es como un año para Dios. Amén. Entonces debemos entender que el día del Señor, aleluya, mi hermano, consiste de 33 años y medio, que es el lapso de vida de Jesús. Now, the end times started when Jesus resurrected. Cuando Jesús resucitó, mi hermano, se comenzaron los últimos días. Los días en los cuales por 2,000 años, mi hermano, hemos estado viviendo en los últimos días. We have been living in the last days for the past 2,000 years or more. Can I get an amen, somebody? Amen. So He is introduced to us. The Holy Spirit is introduced. El Padre, aleluya, el Padre mandó al Hijo y el Hijo nos introdujo al Espíritu Santo. God, the Father, introduced the Son. The Son came in and introduced the Holy Spirit, aleluya, or the work of the Holy Spirit, o el trabajo del Espíritu Santo. Right now, we are not doing the work of Jesus, we're doing the work of the Holy Ghost. Ahorita estamos haciendo la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? And we are going to see how He is being introduced very clearly. Vamos a ver cómo Él está sido o fue introducido muy claramente, mi hermano, para nosotros. ¿Cómo Jesús introdujo al Espíritu Santo? How did Jesus introduce the Holy Spirit to the people, a la gente? Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 16, the book of John, chapter 16. We're going to read quite a few verses. Vamos a leer bastantitos versículos. John, chapter 16. We're going to start in verse 5. Vamos a comenzar con el versículo 5. And for the sake of time, lo voy a leer en inglés porque son muchos versículos. Ahí usted me sigue en español, por favor. Cuando lo tenga, puede decir amén. He starts off in verse 5. Comienza en el versículo 5, so that's where we're going to start. Dice, now I am going to him who sent me. Yet none of you ask me, where are you going? I'm going, but none of you ask me, where am I going? Versículo 6. Because I have said these things. You are filled with grief, but I tell you the truth. It is for your good that I am going away. Unless I go away, the counselor will not come to you. But if I go, I will send him to you. Mm-hmm. Verse 8.
When he comes, who? Talk to me. The counselor, the Holy Spirit, cuando él venga, el Espíritu Santo, el Consolador, he will convict the world of guilt in regards to sin and righteousness and judgment. In regards to sin, because men do not believe in me. In regards to righteousness, because I am going to the Father where you can see me no longer. Verse 11, versículo 11. And in regards to judgment, because the prince of this world now stands condemned. Verse 12. I have much more to say to you, more than you can now bear. But when he, who? The Spirit of Truth comes, cuando el Espíritu de verdad venga, he will guide you into all truth. He will not speak of his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. Verse 14, 14. He will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you. God, hallelujah. 15, verse 15. All that belongs to the Father is mine. That is why I said the Spirit will take from what is mine and make it known to you. In a little while, you will see me no more. And then after a little while, you will see me. En un dentro de poco, ya no me verás. Pero en un poco después, volverán a verme. Did you hear that? In a little while, you will not see me no more. Jesus. But then after a little while, you will see me again, the Holy Ghost. En un poco tiempo, dice, no me vas a ver, Jesús. Pero después de un poco tiempo me verás el Espíritu Santo, que es parte de la Trinidad. Aleluya, part of the Trinity. Jesus, help us, Lord. Aleluya. Jesus, we find here that Jesus introduces the Holy Spirit to the world, amen, as a guide. Jesús introduce al Espíritu Santo como un guía. Como un maestro, as a teacher, he will teach you. He will give you revelation. He will never speak of himself. Te dará revelación. Nunca va a hablar de sí mismo. He will only speak what I give him. Solamente va a hablar lo que yo le doy. Why? ¿Por qué? Because Jesus is the Word. Porque Jesús es la palabra. Y el Espíritu Santo es el poder. Amen. Aleluya. Jesus is the Word. The Holy Spirit is the power. Aleluya. So whatever the power acts on, the power acts only on what the Word has said. Si el Espíritu Santo actúa, él solamente está actuando en lo que la palabra está saliendo. That's why it is very important that we speak the word. Por eso es muy importante hablar la palabra de Dios. Because when you speak the word, the Holy Spirit acts on the word that you are speaking. Aleluya. El Espíritu Santo empieza a actuar en la palabra que está saliendo de nuestra boca. Es muy importante hablar palabra de Dios. Amen. So it's very important to speak the word of God. Can I get it? ¿Están aquí, hermanos? Amen. Aleluya. Gloria a Dios. Jesus. Hallelujah. Es importante, mi hermano, ver que el Nuevo Testamento, aleluya, le da la introducción, aleluya. It's very important to understand or to know that the New Testament ushers the dispensation of the Holy Spirit. El Nuevo Testamento, mi hermano, le da una entrada, una bienvenida al Espíritu Santo para que se llegue o se lleve a cabo la promesa de Dios hecha en Joel capítulo 2. To be able to fulfill the prophecy that was given by Joel, aleluya, the New Testament had to give entrance to the Holy Spirit. Amen.
Which says, in the last days I will pour out my spirit upon all flesh, and your son, your young man, shall see visions, and your old man shall dream dreams, and your handmaids and shall prophesy, for the Lord shall do this in the last days. Dice, los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros, aleluya, jóvenes verán visiones. Los adultos, aleluya, soñarán sueños. Vuestros siervos, aleluya, profetizarán, dice. Porque el Señor, esto es lo que ha hecho, o lo que ha dicho para los últimos días. Los últimos días los estamos viviendo ahorita. We are living right now, at this moment, the last days. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? So it's very important that we understand. Es muy importante, mi hermano, que entendamos esto. Aleluya. Gracias, 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 Señor. Aleluya. It's very important to know that the Holy Spirit, aleluya, is very well needed in this earth, in this nation, in this city, and in this church today. Es muy importante, mi hermano, saber y reconocer que el Espíritu Santo es necesario, aleluya, para nuestra nación, para nuestro pueblo, para nuestra ciudad, para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, mi hermano, aleluya. Si necesitamos al Espíritu Santo que se derrame, aleluya, en este lugar, we need the Holy Spirit to be poured out in this place. Hallelujah. Hallelujah. The Lord said, I'm leaving, but I'm not going to leave you here by yourselves. Me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. I'm going to send you a guide. I'm going to send you a teacher. Te voy a mandar un maestro, un guía, un consolador, aleluya, que te va a ayudar. He's going to help you, church. You know good and well that we need the help of the Holy Ghost right now. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en este momento, mi hermano, en esta época, en esta temporada, en esta era que estamos viviendo ahorita. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. We need the help of the Holy Ghost. Can I get an amen, somebody? Don't let me get up off this chair right now. Hallelujah. My God, my God. Hallelujah. Hallelujah. We are living in the last days. We're living in the last days. Estamos viviendo, mi hermano, aleluya, en los últimos días, aleluya. Y va a haber maldad, pero así como va a haber maldad, va a haber derramamiento del Espíritu Santo. We are living in the last days, and there will be perilous times. There will be dangerous times, but there will be outpourings of the Holy Spirit, aleluya. I received a prophecy that said there's going to be gushings of rain, aleluya. Va a haber veneros, dijo, decía la profecía el día de ayer que se me daba, dice, hay veneros que se están abriendo sobre tu iglesia, sobre tu vida, veneros que se están, gushings of rain, aleluya, that are being opened and being poured out over your life and over your ministry, and I receive that with everything that is within me. Yo recibo esa palabra en el nombre de Jesús. Gloria sea tu nombre. Excuse me while I get excited for a moment. Aleluya. Aleluya. Oh, glory, glory, glory. Aleluya. My feet there. I feel ants on my feet. Like I want to get up from here, but I know if I do a wrong movement, I'll be on the floor. Aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Siento cosquillitas en mis pies. Aleluya. Se quieren ir para allá. Aleluya. Gloria. In Hebrews chapter 8, verse 8. En Hebreos capítulo 8, versículo 8. Gloria sea tu nombre, aleluya. Mire lo que la palabra de Dios dice. Look at the word of God. Look at what it says. It says, but God found fault with the people and said, pero Dios reprochándoles sus defectos dijo, the time is coming, declares the Lord, when I will make a new covenant. Yes. With the house of Israel and with the household of Judah. Dice, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aleluya. You will no longer live, aleluya, under the old covenant. Ya no vamos a vivir, mi hermano, bajo el pacto viejo. The old covenant, if you remember,
Hallelujah. When Moses went up to Mount Sinai, si usted se acuerda que Moisés subió al monte Sinaí, y ahí en el monte Sinaí se le dio una ley, que son los 10 mandamientos. There was a law that was given to Moses, hallelujah, on the mount, and there was the law that God gave him, which was the 10 commandments, hallelujah. But when Moses came down from the mountain, cuando Moisés, eso, you have to understand that God himself wrote the 10 commandments on that tablet, those tablets. Dios mismo escribió, aleluya, esos 10 mandamientos en esas tablas de piedra, aleluya. And he told the people, he told Moses, Moses, go tell the people that this is my covenant, aleluya. Dile a mi pueblo que si guardan mis mandamientos, that if just keep my commandments, I will bless them. Yo los bendeciré, dice el Señor, aleluya. If you remember that Moses went down, aleluya, Moisés fue para abajo con el pueblo, y cuando llegó ahí abajo, aleluya, el pueblo de Dios, aleluya, estaba adorando a otros dioses. They were worshiping other gods. They were worshiping other gods, aleluya. And Moses got mad, se enojó Moisés. And Moses is the only one that has ever broken all 10 commandments at the same time, aleluya. You'll get it when you get home, aleluya. Moisés es la única persona que ha podido quebrar los 10 mandamientos al mismo tiempo, aleluya. Gloria a Dios, dice la Biblia que quebró los 10 mandamientos. He got so mad that he broke the 10 commandments. Oh, Jesus. And God called him back up. Dios le habló otra vez, le dijo, Moisés, ven para acá, para arriba otra vez. Dijo, quiero que escriba los 10 mandamientos, pero ahora tú los vas a escribir. He said, I want you to write the 10 commandments, but now you're going to write. I wrote them the first time, you broke them, now you got to write them. Aleluya. Yo los escribí primero, tú los quebraste, ahora tú los escribes, aleluya. Dígame a alguien, por favor. Dice, y luego vete allá para abajo con tu pueblo. Go and show them over there to your people, Moses. Hallelujah, my God. You have to understand that the old covenant, the way they were doing the old covenant, is you had to live right. Tenías que estar viviendo bajo la ley. You had to live under the law. But when Jesus came, he said, I came to abolish the law. Cuando Jesús vino, dijo, yo vine a destruir la ley, aleluya. Now you don't have to write it on stones. Now you gotta write it in your heart, aleluya. Ya no lo vamos a escribir en tablas de piedra. Ahora vamos a escribirlo en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, in your mind, in your spirit. We will write the commandment of God. Viene Jesús en el Nuevo Testamento y dice, there's a new covenant. Hay un nuevo mandamiento. Dice, los últimos días, in the last days, I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Haré un nuevo pacto, dice el Señor, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Gloria sea tu nombre por el nuevo pacto. Aleluya. Gracias, Señor. Pastor, dices, a ver. Oh, glory, glory, glory. God is good, church. Dios es bueno, iglesia. Amen. He said, I will make a new covenant. In verse 9, versículo 9, dice, it will not be like the old covenant that I made with your forefathers when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they did not remain faithful to my covenant, and I turned away from them, declares the Lord. Aleluya. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en el que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Aleluya. Isn't that amazing that God brings us out of so many things and we still unfaithful to God? Es maravilloso ver que Dios nos libra de tantas cosas. Aleluya, mi hermano y mi hermana, y como quiera le somos infieles a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Si alguien le ha sido infiel a Dios, levante su mano y diga amén. Todos debemos de decir amén. We should all say amen. Can I get amen, somebody? Aleluya. Versículo 10 dice, the verse 10 says, this is the covenant I will make with the house of Israel. After that time, declares the Lord, I will put my laws in their minds and write them in their hearts. I will be their God and they will be my people. Aleluya. Dice, este es el nuevo pacto, dice,
el cual yo haré con ellos, aleluya, con la casa de Israel, dice el Señor. Dice, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. I will be their God, they will be my people. I will be their God and they will, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, aleluya. Aleluya. In other words, God said, when the Holy Spirit comes, I am going to make it personal. Hallelujah. I'm going to make it personal. Lo voy a hacer personalmente. You no longer have to go to people. You can come straight to me. Hallelujah. Ya no tienes que ir a la gente. Ya no tienes que ir al sacerdote. Dice Dios, lo voy a hacer personal. Puedes venir a mí gratuitamente. You can come boldly to me, the Lord says. Hallelujah. I will be your God. Yo seré tu Dios. Tú serás mío. Hallelujah. Ahora es personal. Now it's personal. Hallelujah. That means when you sin, that means when I sin, we can go directly to Him. Hallelujah. Cuando tú pecas, cuando yo peco, podemos ir derecho y delante de Dios. Hallelujah. Sin tener que sacar travesía e ir con fulano de tal. Vamos derechito al trono de gracia. Hallelujah. We go straight to the throne of grace. Hallelujah. No shortcut, no nothing. Go straight to Him. And He said, I'm faithful. He said, I'm faithful to forgive. Dice, yo soy fiel para perdonar. Hallelujah. Woo, Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. When you sing, God says, it's my responsibility. It's my, dice Señor, cuando tú pecas, yo te voy a perdonar cuando tú vienes a mí. Hallelujah. He said, it'll be my responsibility to fix you when you come boldly to me. When you come humbly, cuando tú vengas humilladamente a mí, dice, va a ser mi responsabilidad componerte. See, a lot of people want to get fixed before they come to God. Mucha gente quiere componerse antes de venir a Dios. No, vente a Dios y que Dios te componga. Aleluya. Come to God and let God fix you. Sí, amén. Let God take care of you. Hallelujah. Can I get an amen? Amen. God said, come to me because you're my people. Dice Dios, ven a mí porque tú eres mi pueblo. Yo soy tu Dios. Yo te voy a sanar. Yo te voy a salvar. Yo te voy a liberar. I'm going to heal you. I'm going to save you. I'm going to deliver. I'm going to do it because you're mine. Tú eres mío. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. He said, I will forgive you. I will, you don't have to be in the church for me to forgive you. I can forgive you in your bedroom. No tienes que estar en una iglesia para perdonarte. Dice el Señor, ahí en tu casa, ahí en tu cuarto, ahí en tu recámara, ahí mismo te puedo perdonar si ahí te arrepientes, si ahí te humillas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por este Dios maravilloso, this marvelous God that we have, aleluya, that always comes through for us. Siempre viene y nos saca Dios, aleluya, y nos perdona todos nuestros pecados. He forgives us all of our sins. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea al nombre de Jesús. Esta palabra es buena. Aleluya. Aleluya. Glory, glory, glory. Versículo 11, verse 11. No longer will you need a man to teach his neighbor or a man his brother, saying, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán, dice el Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar dentro de usted. Because the Holy Spirit will be inside of you. Aleluya. The Holy Spirit will teach you, will show you what's right and what's wrong. El Espíritu Santo te va a enseñar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El Espíritu Santo es el que vive dentro de nosotros. He lives inside each and every one of us. Can I get an amen, somebody? Amen. Hay alguien aquí, aleluya, que puede decir el Espíritu Santo vive dentro de mí. Aleluya. Yeah. Glory, glory, glory. Aleluya. It says, because they will all know me, from the least of them to the greatest. Desde el más pequeño hasta el más grande. No está hablando de la edad, está hablando del más reciente convertido. He's talking about the most recent convert to the one who's been in church for 30, 40 years. Para aquel que está en la iglesia por 30, 40 años, hasta el recién convertido. Dice, ellos me van a conocer. ¿Por qué?
Porque cuando entregamos nuestra vida a Dios, el Espíritu Santo viene y vive. Viene Él y entra. ¿Qué es lo que le decimos al Señor? Señor, ven, come and make a habitation. Ven y haz una habitación aquí dentro de mí. Te recibo como mi Señor y Salvador. I receive you as my Lord and as my Savior. Can I get an amen? Hay mucha gente, mi hermano, there's a lot of people, aleluya, they say, you know what, there's a lot of people not coming to church. Hay mucha gente que ya no viene a la iglesia, o no podemos saber, aleluya. We begin to look at the church y say, mira, a veces la iglesia vacía, y a veces, mi hermano, lo primero que hacemos o lo primero que hace la gente es que le echa la culpa al pastor. First thing they do is they blame the pastor. ¿Qué les haría el pastor? ¿Qué les diría el pastor? What did the pastor do to them? ¿Por qué siempre tiene que ser el pastor el que hace algo mal? Why? Why does it always have to be the pastor? Cada uno tiene que dar cuentas a Dios. Si están aquí, están entregados a Dios, ellos tienen el Espíritu Santo. If they are here and they gave their life to the Lord, they have the Holy Spirit. ¿Cuántos dicen amén? No es culpa. Mira a su vecino, dígale, no es culpa del pastor. ¿Cómo te lo menciona? It's not the pastor's fault. You don't need nobody to come to you and tell you that you sin. You know it when you sin. No necesitamos que nadie venga y nos diga, estás pecando, porque tú mismo lo conoces, tú mismo lo sabes. Si tienes al Espíritu Santo, el mismo Espíritu va a venir a redarguirte, va a venir a traer esa convicción sobre tu vida. The Holy Spirit, if it's in you, he's going to come and bring conviction over your life. You don't need me to come in and tell you you're sinning. You know you're sinning. Help me somebody. Don't be. People don't come to church because they don't want to come to church. La gente no viene a la iglesia porque no quieren venir a la iglesia. No es que el pastor le haya hecho algo. No, no quieren venir nomás. They just don't want to come. Help us. Help us, Lord. You don't need me to teach you how to live. Usted no necesita que yo le enseñe cómo vivir. Cuando yo predico la palabra, usted tiene que tomarla. Y usted tiene que ponerla por obra. When I preach the word, you gotta take the word and then you gotta live the word. Están muy calladitos, están muy calladitos. The reason that a lot of the times we fail is because we don't put the word works by works. La palabra trabaja por obras. Si la pones por obra, va a trabajar. Si no la pones por obra, no trabaja. The word works by works. So we have to put it to work. Por eso tenemos que, mi hermano, aleluya, que predicar la palabra. Tienes que tomar la palabra. Tienes que vivir la palabra. You're supposed to live the word. Tienes que vivir la palabra. Amen. I don't have, listen, I don't have no business following you to your house. I got stuff to do. Yo no tengo negocio de ir a seguirte a tu casa a ver si estás pecando o no para orar por ti. Come on, somebody help me. The Holy Spirit will teach you and show you if you're sinning or not. The Holy Spirit will come in and begin. You'll begin to hear that voice that says, get away. Don't do that. Don't say that. Don't go there. Don't do this. But it's up to you whether you want to hear that voice. Because every one of us in here has that voice. Cada uno de nosotros, mi hermano, los que estamos aquí, tenemos esa vocecita que nos dice, no lo hagas. No lo digas, no vayas para allá, ya no perteneces allá. Pero si no le ponemos atención a esa voz, ¿sabe qué? No es problema del pastor. It's not the pastor's fault. It's whose fault? The Holy Spirit is there to teach you, to help you. But you have to be able to hear him. Tienes que tener que poderlo, mi hermano, escuchar. Aleluya. Dígame en alguien, por favor. El Espíritu Santo está gritándote de dentro, te dice que no, pero a veces lo ignoramos. We ignore the Holy Spirit when he's yelling out. He's yelling out, he's yelling out, he's yelling, he's saying, no. So guess what?
Mire. If you disobey the Holy Spirit, what makes you think that you're going to listen to me? Si desobedecemos al Espíritu Santo, ¿qué me hace decirme, amigos, a mí, que usted me va a hacer caso a mí? Si no le hacemos caso al Espíritu Santo. Si no le hacemos caso a Dios, no me va a poner atención a mí. If you don't listen to God, if you disobey God or the Holy Spirit, you surely ain't going to listen to me. Look at your neighbor and tell them, clean up your act. Componte, dile a tu vecino, componte. O como decían, componte o te compongo. Get right or we're going to get you right. One of the two. Jesus said, you don't need nobody to tell you because all of you are going to know me. No necesitas que nadie te diga porque todos me van a conocer. ¿Cuántos dicen amén? Así como el que acaba de entrar y se acaba de entregar al Señor, como aquel que ya tiene años, lo va a conocer y va a tener, mi hermano, la relación, tenemos que tener esa relación íntima con Él. We have to have that intimate relationship with the Lord. We need that. Necesitamos, hermano, esa relación para poder vivir en el Espíritu. So we can live in the Holy Spirit. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno y Él quiere hacer algo en la vida, aleluya, de su pueblo. Lo dice el versículo 12, mire, dice, todos me van a conocer. Everybody's going to know me. Then verse 12 says, for I will forgive their wickedness. And then it says, I will not remember their sin anymore. Dice, porque yo, dice, y yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Never again will I remember their sin. Can I get an amen, somebody? If we just come to Him. Si solamente le venemos, mi hermano, a Dios. So He's here to complete a work. Él está aquí, mi hermano, para terminar una obra aquí en nuestra vida. El Espíritu Santo es muy importante en la vida del cristiano. The Holy Spirit is very important. He's a very important person in our life. And we need Him. Lo necesitamos. Lo necesitamos. He was very important to Jesus. Era muy importante para Jesús el Espíritu Santo. Quiero que escriba esto. I want you to write this down if you're writing stuff down. Number one, you know what the Holy Spirit did? He prophesied the coming of Jesus. El Espíritu Santo profetizó la venida de Jesús. He prophesied the coming of Jesus. Él profetizó la venida de Jesús. It was the Holy Spirit that prophesied the coming of Jesus through the prophets. They prophesied about the Messiah. A través de los profetas, el Espíritu Santo habló diciendo que venía un Mesías. Everywhere you read about the coming of Christ, it says, and the Holy Spirit came upon them, and the Word of God came out. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, vino la palabra de Dios. The Word of God came, and they prophesied. Profetizaron, mi hermano, que iba a venir el Mesías, pero era el Espíritu Santo el que fue usado. It was the Holy Spirit, aleluya, that it was used. ¿Cuántos dicen amén? It was the Holy, number two. Número dos. He conceived Jesus Christ in the womb of Mary. Él concebió a Jesucristo en el vientre de María. It was the Holy Ghost that did the conception. Era el Espíritu Santo que hizo la concepción. And he was conceived of the Holy Spirit, the Bible says. La Biblia dice que fue nacido del Espíritu Santo. It wasn't Joseph, no era José, era el Espíritu Santo que vino y nació Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Thank you, Jesus. Número tres, real quick. Muy rápido. He sealed it by the baptism of Jesus. Él lo selló con el bautizo de Jesús. You remember when Jesus came out of the water? Cuando Jesús fue bautizado y salió del agua.
¿Qué dice la palabra? Que vino, aleluya, el Espíritu Santo y descendió como una paloma. He descended like a dove, aleluya, on Jesus, como a Jesús, aleluya. So vino, aleluya, a sellar a Jesús. He came to seal Jesus with the baptism, aleluya. For what? To get him ready, para venirlo, para alistarlo, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Number four, he led Jesus into the wilderness. Guió a Jesús. La Biblia dice que el Espíritu Santo tomó a Jesús y lo llevó, aleluya, al desierto. He took him into the wilderness to be tested. The Holy Spirit was important because it made Jesus Christ ready for the responsibility that he had on here on earth. El Espíritu Santo, mi hermano, alistó a Jesús. Estaba seguro que Jesús estaba listo para la tarea que tenía y la responsabilidad aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amen. Número 5, number 5. Jesucristo, aleluya. Jesus ministered by the power of the Holy Ghost. Jesucristo, mi hermano, ministró, aleluya, a través del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? En Lucas capítulo 11, Luke chapter 11, I got tired of sitting up. En Lucas capítulo 11 dice la Biblia, aleluya, que él echó fuera demonios. He cast out devils, aleluya, through the power of the Holy Ghost. El Espíritu Santo, mi hermano, es una persona muy importante para poder liberar a la gente. To be able to deliver people and set them free, aleluya. We need the power of the Holy Ghost. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén aquí? Aleluya. Everything Jesus did on this earth, he did it through the power of the Holy Ghost. Todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra, mi hermano, aleluya, lo hizo a través del poder del Espíritu Santo. Gloria sea tu nombre, Señor. El Espíritu Santo es muy importante. The Holy Spirit is very important. Real quickly, number 6. His crucifixion was in the Holy Spirit. Su crucifixión era en el Espíritu Santo. The Bible says that when he was on the cross, he cried out, Father, or Abba, Father, why have you forsaken me? And the Bible says that he breathed his last breath. Dice que respiró su último y entregó el Espíritu. He gave up his spirit. He gave up his spirit. Dio, aleluya, su espíritu. The Bible says that it expired. It expired. Number 7. He was resurrected by the power of the Holy Spirit. Número 7. Fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Gloria sea tu nombre, Señor. Aleluya. He was resurrected by the power of the Holy Ghost. Can I get an amen? Whoo, Jesus. That same power still resides inside every believer in this house today. Ese mismo poder del Espíritu Santo reside en cada creyente aquí, aleluya, que está creyendo en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria sea tu nombre, Señor. Gloria sea tu nombre, Padre, aleluya. Aleluya. Romanos capítulo 1, versículo 4. Romans chapter 1, verse 4. Dice de esta manera, esa es la que. And who through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Hallelujah. Dice, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. His ascension was done by the Holy Spirit. Su ida, su ascensión fue a través del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo estaba ahí. He was there, aleluya, when he vanished before their eyes. Cuando el Espíritu Santo lo tomó y se lo llevó. ¿Cuántos dicen amén? He was there. And then he said,
Después vino a decir número nuevo. Jesus said, I will send you the promise of the Holy Spirit. Te mandaré la promesa del Espíritu Santo. Lo último que prometió Jesús antes de irse es que nos iba a mandar el Espíritu Santo. The last thing that Jesus promised before he left, that he was going to send the Holy Spirit. Aren't you glad that the Father, aren't you glad that Jesus sent the Holy Spirit? Hallelujah. Jesucristo mandó el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hallelujah. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te voy a dar unas cositas muy rápido para que las escribas. Very quickly. Very quickly. The Holy Spirit is at work in your life. El Espíritu Santo está trabajando en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Ese mismo Espíritu que concibió a Jesús es el mismo Espíritu que te concibió a ti. That same Spirit that conceived Jesus is the same Spirit that conceived you. Now you are born of the Spirit. Ahora eres nacido del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Eres nacido del Espíritu Santo. You are born of the Spirit. Mm. Number two, the Spirit dwells in the believer. El Espíritu Santo, aleluya, vive o está o permanece o está viviendo adentro del creyente. El Espíritu Santo vive dentro del creyente. The Spirit dwells in the believer. He not only birthed you, but he also lives in you. No solamente te dio a luz el Espíritu Santo, pero también vive dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea tu nombre, Señor, aleluya. Santo, santo, aleluya. Glory, 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 aleluya. Dígame a alguien, por favor. Ayúdeme, ayúdeme, aleluya. Gloria sea tu nombre. Te alabamos, Padre Celestial. He birthed you. Él te dio luz. Aleluya. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19, 1 Corinthians chapter 6, 19. Do you not know that you are the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son propios, sus propios dueños. Mm. Gloria. Your body is the temple of the Holy Spirit. Ooh, Jesus. Yes, amen. The, number three, the Spirit seals the believer. El Espíritu Santo sella al creyente. Gloria. El Espíritu Santo sella al creyente. Aleluya. Hay cuantos están son sellados por el Espíritu Santo. How many of you are here are sealed by the Holy Ghost? Aleluya. Mm. Thank you, Jesus. Mira lo que dice. Ephesians chapter 1. Real quick. Ephesians chapter 1, verse 13 and 14. 13 y 14, Efesios capítulo 1. It says, and you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked, you were sealed in him with the seal, the promise of the Holy Spirit. Aleluya. Fuiste sellado con la promesa del Espíritu Santo, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of his glory. Dice, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Hemos sido sellados a través del Espíritu Santo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. You can, listen, you cannot get away. You have been sealed. Tú no te puedes, aleluya, retirar. ¿Por qué? Porque tú has sido sellado con el Espíritu Santo. Look at your neighbor and tell him, you've been sealed by the Holy Spirit. You've been sealed by the Holy Spirit. Hallelujah. Mm. Thank you, Jesus. He sealed me. Él me selló. In other words, what that word seal in the Greek literally means locked. La palabra me selló, la palabra selló ahí en el griego quiere decir me atrancó. He locked me up like you lock up with, you lock somebody up, como usted atranca a alguien. Dice, eso quiere decir él me atrancó, él me selló. In other words, you can't go nowhere when you're locked up. Cuando usted está atrancado, encerrado, usted no puede ir para ningún lado. The Holy Spirit locked you up. Hallelujah. Yeah, Lord.
Jesus. You have the right to remain silent. Hallelujah. Everything you say better be of the Holy Ghost. Hallelujah. Cualquier cosa que tú digas vale más que salga derechito del Espíritu Santo. You have a right for an eternity. Hallelujah. And you have a judge and you have somebody interceding for you. Tú tienes un derecho para un abogado y está arriba. Hallelujah. Y intercediendo por ti ahorita mismo. So que está sellado. You are sealed by the Holy Spirit. Eres sellado por el Espíritu Santo. Can I get an amen, somebody? Hallelujah. Hallelujah. Number four, the Spirit adopts you. El Espíritu Santo te adopta, mi hermano. Hemos sido adoptados por el Espíritu de Dios. We have been adopted by the Spirit of God to be sons of God. De ser, mi hermano, hechos hijos de Dios. Hemos sido adoptados. Hallelujah. We've been adopted. Yes. We have a Father. Tenemos un Padre. Gloria sea tu nombre. Amen. Number five, número cinco. The Holy Spirit fills the believer. El Espíritu Santo llena al creyente. Hechos capítulo 2, versículo 4. Continuamente. He continually fills the believer. ¿Cuántos dicen amén? Amen. The Holy Spirit is the author of Scripture. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. El Espíritu Santo interpreta las escrituras. The Holy Spirit interprets the Scriptures. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo nos guía como creyentes. The Holy Spirit leads us, He guides us as believers. Romans chapter 8:14 and Galatians 5:16. Romanos 8:14 y Gálatas capítulo 5 versículo 16. Él nos guía. The Holy Spirit guides you and I. No ignore el Espíritu Santo. Do not ignore the Holy Spirit. The Holy Spirit anoints the believer. El Espíritu Santo unge al creyente. El Espíritu Santo unge al creyente. The Holy Spirit anoints the believer. Yes. That means the Holy Spirit releases or enables power to you to perform the works or the miracles. Aleluya. El Espíritu Santo suelta poder sobre tu vida para que haya milagros, para que haya prodigios, para que las señales se lleven a cabo. The Holy Spirit unleashes power that He has over your life. El Espíritu Santo suelta poder, mi hermano, sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. He not only anoints the believer, but the Holy Spirit sanctifies the believer. El Espíritu Santo santifica al creyente. Means He sets him apart. Quiere decir que lo aparta, lo hace a un lado. Pero, mi hermano, para una obra, para un trabajo, aleluya, del Espíritu Santo. For the work of the ministry, for the work of the Lord. He sanctifies you, He purifies you. Te purifica, te santifica. ¿Cuántos dicen amén? The Holy Spirit provides fruit for the believer. Number 11. El Espíritu Santo provee fruta o los frutos para el creyente. Los frutos del Espíritu Santo. The fruit of the Holy Spirit. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo es muy importante en nuestra vida. The Holy Spirit is very important in our life. And the last one, I love this one. Número 12 es esta. The Holy Spirit empowers the believer. El Espíritu Santo empodera al creyente. Aleluya. Le da la habilidad de poder, aleluya, hacer cosas grandes aquí en la tierra. He gives him the ability to do great works on this earth. Can I get an amen, somebody? Thank you, Jesus, for the Holy Spirit. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Thank you, Jesus. Hallelujah. There is power manifested in your life through gifts. Hay poder. El poder ha sido manifestado en tu vida. El poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hay solamente un espíritu, mi hermano, y ese es el Espíritu de Dios. There's only one spirit, and that is the Spirit of God. Aleluya. Y ese Espíritu de Dios, mi hermano, tiene muchas funciones. It has many functions, but it's only one spirit. Pero solamente es un espíritu. Con esto termino. El Espíritu Santo es uno con muchas funciones. Ejemplo,
I'm going to give you an example. Todos nosotros aquí en esta tierra, every one of us here on this earth, or we don't have to go too far, everyone here in Seguin has electricity in your house. Cada uno de nosotros aquí en Seguin, que estamos aquí ahorita, not even Seguin, just here, aquí. Cada uno de nosotros, si yo voy para su casa, hay electricidad en su casa. Y toda la electricidad corre a la misma planta. It goes to the same plant. Unless you live on, you know, different areas of your life, of the city. Si vives en diferentes lugares de la ciudad. But the majority, your light goes to the same plant. Tu luz, tú agarras tu luz de la misma planta. Esa planta da luz a muchas personas. La electricidad de ahí, la electricidad que usted tiene, la electricidad que ella tiene, la electricidad que ustedes tienen, es la misma que yo tengo. The electricity that you have, that she has, that I have, is the same electricity. ¿Me está entendiendo? Porque no quiero que se me pierda. It comes from the same source. Same source, same electricity, but we use it differently. Mismo recurso, de donde viene la electricidad, viene de la planta. Y la electricidad que sale de ahí es la misma que todos tenemos. Pero todos usamos la electricidad diferente. Y esa electricidad tiene diferentes funciones. It has different functions. Muchos de ustedes la usan para planchar. Muchos de ustedes la usan para cocinar. Es la misma electricidad, pero son diferentes funciones. It is the same electricity, but it's got different functions. Some of you use it to vacuum. Necesitan la electricidad para poder aspirar la carpeta en tu casa. Es la misma electricidad, pero tiene diferentes funciones. Tenemos el mismo espíritu que viene de la misma persona, que solamente viene de Dios el Espíritu Santo. De ahí viene todo, de ahí fluye todo. Everything flows from Him. The same Holy Spirit, we all have it, but we have different functions. It's called the gifts of the Spirit. Son los dones del Espíritu Santo que nos dice el libro de Corintios, the book of Corinthians. But it's the same Spirit. I don't have 20 spirits. I have one Holy Spirit. Yo no tengo 20 espíritus. Yo tengo un espíritu que viene de Dios, pero quizás tengo diferentes dones. I have different gifts. So I can use the gifts as the Spirit allows me or enables me to do it. Si es que puedo usar los espíritus como los dones como el Espíritu me da para usarlos. Pero Él es el mismo. Y el Espíritu es el mismo que ustedes tienen. Ahora, porque usted plancha, eso no quiere decir que yo plancho. Just because you iron, don't mean that I iron. Come on, somebody, help me out, somebody. Just because you have an electric stove don't mean that I have an electric stove. Right. So just because I don't have the same gift you have does not mean that I don't have the same Holy Spirit. Porque, no nomás porque yo no puedo planchar o cocinar con una estufa eléctrica no quiere decir que no tengo electricidad. ¿Cuántos días dame? Es el mismo espíritu, pero diferentes funciones. Tenemos un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres en uno, con diferentes funciones. I gave this illustration many times. Yo le he dado esta ilustración. Mire, en la iglesia, yo soy pastor. In church, I'm a pastor. Cuando voy a mi casa, yo soy esposo. I'm a husband. A mis hijos, yo soy padre. I am a father to my children. Three different functions, but the same person. Tres diferentes funciones, pero es la misma persona. A ella no le importa en la casa si yo soy pastor o no soy pastor. Ahí soy esposo, soy marido. Come on, somebody. At my house, she don't care
pastor. You're my husband here. My kids don't care if I'm a pastor at home. I'm their father, I'm their dad at home. En la casa, yo para mis hijos soy padre, no soy pastor. Para ustedes, yo soy pastor. To you, I'm a pastor. ¿Sí me está entendiendo? Amen. Same person, three different distinctions, three different functions, tres diferentes funciones. Yo lo conozco como Dios mi Padre. Lo conozco como Dios el Hijo. Y lo conozco como Dios el Espíritu. Sí, I know him as God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Three different functions. He reveals himself to me in three different ways. Aleluya. Gracias, Señor. No quiero que diga, pues no le entendí. No, it's very self-explanatory. Te lo estoy explicando lo más. Lo estoy cortando la carne, la estoy cortando lo más que pueda para que usted agarre y se lleve el pedazo de steak, pero a la misma vez le doy un poquito de dessert, un poquito de quequito, se lo doy ahí también con la carnita para que se la coma y la mastique bien. Amén. Amén. I'm giving you this because you need to know this. No tenemos 20 espíritus, tenemos uno. We don't have 20 spirits, we got one. It's the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo. Pero tiene muchas funciones. You can't lie. Si usted le echa mentira al Espíritu Santo, cae muerto. If we lie to the Holy Spirit, we can fall dead. Si usted le pone algo, si yo agarro un cuchillo, if I get a knife, I stick it in one of those outlets, y yo meto esa navaja en uno de esos enchufes ahí, me voy a parecer a Don King, ¿verdad? Eso del pelo de todo. Because I'm doing something that I'm not supposed to be doing with that out. I'm doing something. Cuando Ananías y Zafira, ¿se acuerdan cuando cayeron muertos? Sí, amén. La Biblia no dice que ellos le echaron mentira a Pedro. The Bible doesn't say that they lied to Peter. The Bible says that they lied to the Holy Spirit. Dice que ellos le echaron mentiras ¿a quién? Al Espíritu. Al Espíritu Santo. Sí, amén. Entonces, si nosotros no obedecemos al Espíritu, si nosotros estamos, mi hermano, llegando a un nivel, that outlet there can help us or it can kill you. Ese enchufe de ahí o nos ayuda o nos mata, una de las dos. El Espíritu Santo o nos ayuda o nos mata, una de las dos. The Holy Spirit will either help you or it'll kill you. ¿Cuántos dicen amén? Ahí se me callaron. También calladitos. Así me gusta que estén recibiendo la palabra de Dios. La semana que viene vamos a aprender acerca de este poder del Espíritu Santo. Next week we're going to learn about the power of the Holy Ghost. You know why? Because every single day of your life, you can see miracle after miracle after miracle every day through the power of the Holy Ghost. ¿Sabe por qué es bien bueno entender y aprender del Espíritu Santo? Porque podemos vivir milagro tras milagro tras milagro todos los días de nuestra vida, mi hermano. Jesús hizo milagros todos los días que anduvo en la tierra. Desde que comenzó su ministerio, milagro tras milagro, tras 3 años y medio, milagro tras milagro, miracle after miracle after miracle. 3.5 years, that's all he did. So that tells me that we can live miracle after miracle through the power of the Holy Ghost. Por el poder del Espíritu Santo podemos vivir milagro tras milagro. Y no sorprende, don't get surprised, because it is the power of God. Es el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pues miren, si usted se levanta, ¿cómo se vería su vida? How would your life be if you get up in the morning y usted tiene un dolor bien fuerte y usted dice, en el nombre de Jesús te vas, y se va así rápido? ¿Por qué digo, qué haría con usted? ¿Qué haría con su fe? What would it do to your faith? ¿Verdad que sí? Señor, yo quisiera que mi hijo viniera a la iglesia y entra por la puerta. That every time you would speak something, something would happen. Que cada vez que usted hablaba o abría su boca, algo sucedía. Señor, yo quiero que mi hijo esté aquí. Viene su hijo y dice, mami, yo quiero entregarme al Señor. I want to give my life to the Lord. Señor, te acabo de decir, dice Señor, yo sé.
Pero porque me crees, because you believe. You believe. The Bible says, we believe, therefore we speak. Digo, creí, por eso hablé. Yeah. Hermano, esta iglesia estuviera llena de gente si ellos dijeran, Señor, en el nombre de Jesús, yo necesito esto, y algo así sucediera, este lugar estuviera lleno. ¿Verdad que sí? Pero puede suceder. It can happen. You just have to believe. Solamente tenemos que creer. ¿Y sabe qué? Veremos la gloria de Dios. Yeah, we will see the glory of God. Alguien denle un gloria a Dios. Aleluya. Somebody give God praise. Levántese, mi hermano, póngase de pie. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Le digo, Jesús.